pareces triste, forastera. ¿Has mencionado una riada? Sí. Un diluvio repentino, aparentemente sin ninguna causa. Soy Laulai, una tamborilera. De caos profundo, hasta que desapareció bajo el agua. ¿Caos profundo? ¿Qué es eso? Un valle, tallado por los antiguos. Una cámara, una cuenca y un instrumento musical a la vez. Mi vida, mi destino. Lo explicaría con música si pudiera. Pero sus tubos están bajo el agua ahora. ¿Las aguas subieron rápido? Un día estaba seco. Al siguiente el río cercano había subido y toda la cuenca estaba inundada. No lo entiendo. No hubo lluvia, ni siquiera nubes. Pero aún así la crecida fue mayor de lo que jamás había visto. Y aún permanece. Así que Caos Profundo es un lugar. ¿Y un instrumento musical? Sí. Tubos que emiten un tono perfecto bajo una cuenca sonora. Un maravilloso edificio que los antiguos usaban para llevar lejos la música. En la guerra, mi padre tocó los tubos para unir a los Banuk contra los Karja. Ahora soy tamborilera. Pero las batallas escasean. La mayor parte del tiempo toco por placer o para recordar a mi familia. Claro, si las aguas no se retiran, ¿qué sentido hay en el placer o en el recuerdo? Una crecida sin lluvia. Es extraño. ¿Dónde está el sitio? Lo miraré si estoy por la zona. Al noroeste de aquí. Busca lo que quieras, pero no veo de qué servirá. Las aguas de la crecida no bajarán. ¿Cómo le pides a un río que retroceda? No hay música. La riada se encargó de ello. Si quiero información sobre cómo afecta ese maligno a las máquinas, debo encontrar a Aurea. Y para eso tengo que hablar con Forastera, su aprendiz, espera, que sigue el río momento. Hacia el norte. Esa arma tuya, forastera, la lanza. Puedo ver la luz azul sobre ella. ¿Esto? Es obra de una persona que conozco. Ah, ¿un chamán? No. Más bien, ¿manitas? Alguien así no comprende la chispa del metal, la canción del metal de esta manera. Pero se podría mejorar, modificar con la ayuda de los antiguos. Lejos, al norte, hay una cueva, un hueco en la nieve. Dentro hay un nido de aves de metal. Encuentra una que no haya sido desmantelada por los chamanes. Busca un riel dentro como tu lanza. No. Puedo decir más. Conseguir un riel de aves de metal en una cueva. Parece muy normal.
noticias de la caza? El rebaño no está muy lejos del campamento. Un cuello largo. ¿Qué hizo falta para derribar a uno? Son muy duros. Encerrado en hielo. Cayó hace mucho. Pero los chatarreros acaban de empezar.
cuello largo para comprobar si los daños son graves. El foco podría revelar algo. Los chatarreros han arrancado tres piezas importantes. Si las encuentro, quizá pueda reactivarlo y echar un vistazo a lo que encierra su cabeza.
pieza está intacta. Los cuellilargos son duros. Hola. Thank you.
falta me hace. Seguramente el cuello largo era sagrado para ellos. Bueno, encaja. Espero que funcione. Bueno, está en mejor forma que antes. Vale, si tengo razón, solo tengo que volver a proporcionarle energía.
Y si me equivoco, al menos no hay nadie mirando. Los colores cambian. El sol está bajando.